Estimadas hermanas, estimados hermanos, gracias por estar aquí en la catedral celebrando con un servidor para pedir por las necesidades de nuestras ciudades, de nuestro país y del mundo entero. Al mismo tiempo que pedimos al Señor, que atienda nuestras necesidades. Queremos sobre todo hacer de este día un día contemplativo, es decir, levantar nuestra mirada y mirar a Cristo. A eso venimos a la Eucaristía, a mirarlo a Él conocerlo, qué hace, qué dice, porque su persona, su palabra, ilumina también nuestras vidas. Él es verdadero hombre, Él es verdadero Dios. En este domingo miramos a Jesús, delante de una mujer, vemos su trato respetuoso, justo y valiente, como lo hizo siempre cuando encontró a las mujeres en diversas cada una de situación. Recuerdan que se encontró con la samaritana, una mujer que había experimentado cinco veces el repudio, había tenido cinco maridos, se encuentra con aquella mujer que padecía de hemorragia, a la cual trató también con dulzura. Se encontró con una prostituta. Que le lavó los pies. E inclusive dijo palabras incomprensibles y duras incluso para nosotros hoy. Les dijo a los que le escuchaban, les aseguro que las prostitutas se les adelantarán en el reino de Dios. Qué lenguaje tan fuerte y tan difícil. Y tiene que ser así. Porque las mujeres de todos los tiempos han siempre estado en desventaja. Siempre han cargado con la culpa social. La Virgen María también corrió peligro. Recuerdan lo que dice el Santo Evangelio, que José, que era un hombre justo, sabiendo lo que había pasado y no lo entendía, decidió repudiarla en secreto. Ella también supo lo que es la desventaja de ser mujer. Ella también estuvo en riesgo de ser apedreada. Y ahora, en este domingo, Vemos esta escena tan compleja. Una mujer sorprendida en adulterio. Cualquiera, inclusive hoy, la censuraría rápidamente. Pero Jesús responde de manera sorprendente. Los enemigos de Él quedan desconcertados, como dice el Evangelio, le ponen una trampa, una trampa. Pero Jesús sabe despejar ese enredo y lo hace de una manera sencilla, como siempre. Él va más atrás, va antes de Moisés. Es cierto, Moisés tuvo que legislar y poner unas leyes para equilibrar la paz social. Por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Dirá Jesús, no basta, no basta retener la venganza, es necesario ir más allá. Cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio, si es correcto o no, dice, vayan al principio. En el principio Dios los creó hombre y mujer y quiso que fueran una sola cosa. Ahora también Él, a través de un signo muy sencillo, regresa al inicio, se inclina y escribe en el suelo. Nadie sabe qué escribió. Puede ser que los nombres de todos nosotros, pero lo importante es que estás señalando la tierra. Fíjense en el polvo. Ustedes también son de tierra. Todos compartimos la misma realidad humana, ya seas varón. Y se hembra. Somos humanos. Nunca se nos olvide que somos parte del género humano, con todo aquello que conota nuestra humanidad, lo más feo y lo más bello, nuestra capacidad de amar, pero también el riesgo de equivocar de ser injustos, de odiar. Y por eso el Señor, de un modo discreto, nos recuerda esa verdad. ¿Quién tiene derecho a juzgar? ¿Quién tiene derecho a condenar? Solamente Dios. Y Cristo quiso no hacer eso. Yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Hermanas y hermanos, esta es una enseñanza muy importante para todos los tiempos. La mujer debe ser respetada, comprendida, aceptada y sobre todo muy amada. Porque hoy, como siempre, le queremos cargar todo el problema. ¿Acaso no es así cuando se aborda el tema del aborto que dicen a la cárcel la mujer? ¿Acaso eso ocurrió solo por ella? ¿No intervino otra persona? ¿Por qué la mujer carga con todo? Es lo que Jesús está diciendo. El adulterio, que es cierto que se realizó, no lo hizo ella sola. ¿Por qué a ella se le condena? ¿Por qué solo a ella se le apedrea? Es injusto, no es correcto. Y el Señor termina diciéndole una palabra, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar, cambia tu vida, que esto sea una enseñanza para ti, que no te dejes utilizar, que hagas que respeten tu dignidad la grandeza de tu vida, no vuelvas a pecar, inicia nuevamente, tienes derecho a comenzar, hermanas y hermanos, en estos días de cuaresma, días de conversión, también nosotros de modo personal, de modo comunitario, Convertirnos es mirar con honestidad, con dignidad a cada mujer. Ustedes que hoy se confirman, desean contraer matrimonio. El matrimonio es la alegría del amor. Quiero pedirles a los novios, a los futuros esposos, que respeten y traten con dulzura a su mujer, no más violencia en el hogar, no más daño a la mujer. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesús. Él mira con amor, con benevolencia, pero también hace una crítica a las decisiones que se toman cuando hay una sentencia en contra de una mujer. Jesús sabe que cada ser humano necesita misericordia y oportunidad. A veces hay apreciaciones injustas y falsas, a veces son ciertas y reales. De cualquier modo, la mujer tiene que ser respetada, estimada, valorada. Que Dios bendiga ese tiempo de cuaresma y expresemos así nuestro camino de conversión. Hay que tratarnos todos con respeto, pero de modo especial a cada mujer. Que Dios nos bendiga.